activista, abogado y político sudafricano del siglo XX y XXI. Nació el 18 de julio de 1918 y falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años de edad. Conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación radical en Sudáfrica, instaurar un modelo político democrático en Sudáfrica, ser el presidente de la República Sudafricana. Siete cosas increíbles que hizo Nelson Mandela. Mandela se graduó como abogado y fundó un despacho de abogados con Oliver Tambo, donde se daba consejo y representación legal a los negros durante el apartheid. Nelson Mandela pasó 27 años de su vida en las cárceles del régimen racista del apartheid. Dado que separaban a los presos, él estaba en la clasificación más baja. Era negro y estaba condenado por razones políticas, y pasó muchas más penurias que cualquier otro preso. Realizaba trabajos forzados, no recibía tanta comida como los demás, y solo tenía derecho a una carta y una visita cada 6 meses. Pero Nelson siguió luchando desde dentro y estudió por correspondencia en la Universidad de Londres, donde se graduó en Derecho. A Nelson Mandela, que estaba condenado a cadena perpetua, se le ofreció ser libre en 1985. La condición: renunciar al activismo político. Él rechazó la oferta y emitió un comunicado que rezaba: ¿qué libertad se me ofrece si sigue prohibida la organización de la gente? Solo los hombres libres pueden negociar. Integridad, humildad y lucha fueron las claves de Mandela para ser elevado a la categoría de héroe, lo que le valió ser escogido democráticamente por el pueblo de Sudáfrica para ser su presidente. Ya en el poder, Mandela pasó a la historia por ser el hombre que hizo posible un cambio social que hermanó pacíficamente a negros y blancos, consiguiendo la libertad humana y la igualdad de trato y de oportunidades. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, él se vuelve tu compañero, escribió el líder en una ocasión. El deporte mueve masas y corazones, y Nelson Mandela lo sabía. Por eso utilizó el rugby, antiguo símbolo de opresión blanca para los negros, para unir a su pueblo. Sudáfrica acogía en 1995 la Copa Mundial del Rugby. El equipo sudafricano, donde no había ni un solo jugador negro, aprendió el himno Zulu y fue ganando partidos, hasta que llegó a la final. Y fue allí donde el mundo vio el poder de Mandela. Cayó el estadio y cerca de 80.000 personas, casi todas blancas, corearon el nombre del presidente. Y entonces se supo. Mandela era el presidente de los negros, pero también de los blancos. Era el presidente de Sudáfrica, y Sudáfrica empezaba su cambio. Esto no es muy habitual en los tiempos que corren, pero para los sudafricanos, Nelson Mandela es el hombre más importante de la historia del país. Por eso adoran a su tata Madiba, y cada 18 de julio celebran su cumpleaños, que es el Día Internacional de Mandela, una jornada instaurada por la ONU. Nelson Mandela es, probablemente, una de las figuras contemporáneas
más respetadas del mundo. Nelson Mandela dejó la presidencia en 1999, pero siguió vinculado a la vida pública a través de su obra social, el Centro de la Memoria de Nelson Mandela, el Fondo para la Infancia, el Fondo de la Lucha contra el SIDA. Es una representación de la lucha por los derechos humanos. La pregunta es, ¿seguirá vivo el legado de Mandela? ¿El hombre que hizo posible el sueño de democracia y libertad? Pocos hombres han cambiado el rumbo de la historia como lo hizo Nelson Mandela, un luchador incansable que, a pesar de 27 años en la cárcel, logró derrotar al régimen racista del apartheid, uno de los más despiadados del siglo XX. El carismático expresidente sudafricano murió a los 95 años, deceso que ha causado enorme consternación, no solo en su país, donde es un héroe nacional, sino en el resto del mundo, donde se convirtió en un símbolo de la esperanza y del triunfo del espíritu humano. A la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca jamás volverá a vivir este hermoso país la opresión del hombre por el hombre. Este es Nelson Mandela, uno de los hombres más admirados de la Tierra. Para la juventud del mundo, Mandela encarna la victoria de la justicia sobre la fuerza, de la esperanza sobre la resignación, de la vida sobre la servidumbre. Es probable que ningún dirigente haya vislumbrado tanto con sus valores, pero sobre todo con su vida. Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sino cambiarse a uno mismo.